Hola mis queridos manquitos y manquitas, ¿cómo están? Nuevamente Roxen y esta vez nos toca jugar Street Fighter The Movie. Un juego que no fue muy bien recibido como tampoco lo fue la película. Pero ahora vamos a hablar de eso. Primero voy a ir a las opciones. Ok, dificultad tenemos la E que es la más básica y una H que es la más alta. High difficulty sería, no sé, vamos a dejarlo en el estándar. Tiempo límite sí, sonido estéreo o monorial, dejamos en el estéreo. Y ya hay algo raro, acá tenemos puño bajo, puño medio, puño pesado o puño alto. Y tenemos el L1 y el R1 para los golpes, eso ya es algo medio raro. Acá dice algo backup, ¿qué es backup? A ver. Vamos a ver esa opción. Strip Mode Core, Score. Ah, no, ok, es como para los puntajes. Bueno. Street Fighter fue la adaptación cinematográfica de lo que es la saga de juegos de Street Fighter. No me acuerdo si ya la serie de anime o la película en anime ya había salido. Pero bueno, esto es una adaptación con actores, con Jean-Claude Van Damme como protagonista. Y Raúl Julia como M. Bison. Acá automáticamente en vez de poner a Ryu y Ken como los protagonistas, lo ponen a Gil, por obvias razones norteamericanas, digamos. Gil es uno de los personajes principales, pero bueno, al ser norteamericano y supongo que la película norteamericana, yo entiendo que lo hayan puesto a él como protagonista y bueno, tomaron al actor de películas de artes marciales, Jean-Claude Van Damme, como protagonista. Raúl Juliá generalmente era más de dramas y ha sido un actor muy célebre que él interpretó personajes como Homero de los Locos Adams y ha interpretado otros papeles serios. ¿Qué pasa? Fue muy criticado por haber aceptado un papel en Street Fighter, no porque fuera una película de videojuego, que tampoco no estaban bien vistas en esa época, medio pochocleras eran, aún lo siguen siendo, pero más que nada porque la película fue muy mala, el guión muy malo, las actuaciones a niveles generales fueron malas, aunque las escenas de acción son muy buenas, o sea, están muy bien coreografiadas. Y dicen que lo acusaban a su personaje, o sea, su interpretación de ser un personaje, un villano muy caricaturesco. Pero él quiso actuar en esta película, ya que sus hijos eran fanáticos de Street Fighter y él estaba en una etapa de una enfermedad terminal y fue fue una de sus últimas películas, fue como dejarle un regalo a sus hijos, así que él lo sintió como algo más personal, o sea, no le importó el papel, lo sintió como algo más personal. Pero bueno, vamos a ver, el juego ya de por sí les digo tiene varias opciones, Movie Battle, Street Battle, Versus, que esto es el Versus debe ser el contra otro jugador, y el Trial. Vamos a ir al Movie primero. Ahí lo tenemos a Gil, que es Van Damme, dice el arribo de las fuerzas de las Naciones Unidas, supongo, que parecen más cascos azules o algo así. Dice, fuerza a la guerra en ha llevado la guerra en Yandalú. Dice, ok, bueno, como que se ve que hay una guerra civil en Yandalú. Pero incluso las fuerzas estas militares no pueden, digamos, detener al general Bison. Que ha hecho, ha hecho una ofensiva y ha capturado a cientos de rehenes. A ver. Traduje como el orto, pero bueno, sepan disculpar. Vamos a ver. Está bien, tenemos una pequeña imagen de la película como cinemática. Ok, vamos, Guile. Dale. Ok, esto estaba. Opa, duro Bison, Yo supongo que todos los actores habrán prestado. No, bueno. A ver, pará. Bueno, ya está, me venció. No sé si el juego te habrá puesto la dificultad a propósito fuerte. Pero creo que este juego intentó ¿cómo se dice? Capitalizar lo que hacía Mortal Kombat en su época. Estos gráficos super realistas. Y alejándose, digamos. O sea, este juego se alejó de lo que era Street Fighter, que era más animado. Che, pero este me. Me dio una paliza este Bison. Yo creo que intentaron hacer lo mismo con Mortal Kombat, pero no sé si soy yo, pero las caras de los personajes no se distinguen. O sea,
Bison se ve en rojo y miren la calidad de las de la imagen capturada, que los rehenes abajo son manchas directamente. Ok. Bueno, Bison demandó, digamos, el retiro completo de las tropas y $1 billón de rescate. Y tomó, parece, control de esta nación, Yandalov. Y ahora quiere. Está en una carrera para. Ok, no sé. Bueno, y aparentemente Gil está como una carrera, digamos, para encontrar su base. Dice: voy a patear el trasero de Bison tan fuerte que el próximo Bison va a tener, lo va a sentir. Bueno, o sea, como el próximo intento. Bueno, ahí está Cami. Bueno, Gil. El pago se está acabando el tiempo, ¿eh? Dice: tenemos que encontrar a Bison escondido. Eso, la base escondida de Bison. Dice que una de nuestros agentes de inteligencia han. Bueno, tienen dos frentes. Podemos ir a la ciudad a buscar información o ver el muelle por contrabandistas. Vamos a ir a la ciudad. A ver. Medio como. Sí, es como que está siguiendo la película. Bueno, acá te hablan de Chun-Li, que está como. En esta película es periodista. Balrog, creo que es el boxeador, es el camarógrafo. A ver. Ok. Ah, bien. Me mata porque creo que es el camarógrafo que me está diciendo, a ver. Ya les digo. Tengo unos tiempos de carga un poquito largo, ¿no? Sí, Balrog. Ahí está. Bueno, a la izquierda vemos que es Van Damme, o sea, Gil, pero. El otro no es como, bueno. Me mata porque acá Balrog es un periodista, es un camarógrafo y automáticamente dice, bueno, che, vamos, vos te ves muy flojito, Gil, ¿eh? Vamos a ver a. No, bueno. Ah, tengo un tiempo arriba, o sea, es que yo tengo 50 minutos para resolver el juego. Bueno, o sea. No, bueno. Pará. No, bueno. O sea que si en 50 minutos yo no completo todas las peleas. Es como que pierdo el juego, supongo. Bueno, más allá de que ya me dieron una paliza bárbara. Yo entiendo que quisieron emular a Mortal Kombat capturando los movimientos de los actores, pero. No sé si la gráfica está tan bien lograda. Es como que no pusieron mucha plata en el juego. Y veo que fue más como, quizá como un intento de capitalizarlo. A ver. De capitalizar el éxito de la película. Yo digo, más alguno en su época debe haber intentado ver. No, bueno, me ganó los dos rounds. Estúpido. Bueno, sí, la verdad que sí, me dio una paliza. A ver. A ver si me deja continuar o sigue la historia. Dice. Ah, okay, está. Bueno. Se ve que si ahí me tiraba menos tiempo. Vamos a ver si le puedo jugar de vuelta a Balrog. Pero ¿cómo le voy a ganar a este chabón? Yo ya le digo, nivel 4 de dificultad y está bastante elevado el juego, ¿no? Vamos, mate ese brazo. O sea, el brazo de Gil, qué lejos que llega. No, bueno, dale. Jodeme que le voy a ganar así. Ahí está, vamos a tener que spamear estos botones porque. Ahí va, un ganchito, ¿eh? Bien. Ganamos spameando botones, ¿eh? Bueno, vamos, Gil. Ese Gil parece otra cosa menos Van Damme, ¿eh? Vamos. Ahí va. Vamos, ¿eh? No, el puño bajo, puño en la rodilla, ¿eh? Esa fue la cara. Ahí va. Bueno, ahí Balrog se despertó, ¿eh? Ah, no, puño a los huevos, es eso. Mirá dónde. Pero ahí le. Che, pero ¿vos lo querés castrar a Balrog o qué onda? Ahí está. Uff, ese golpe que me hizo Balrog. Ahí está, se despertó la IA, porque. Ah, no tengo tiempo. Tengo tiempo infinito en el round, claro, porque el tiempo ya me lo marca el juego con los 50 minutos. Ok, ahí va, ganamos. Bueno, ganamos la primera pelea, ¿eh? Costó. Balrog era bastante duro. Ah, bueno, pará, que te combina el pelo.
Bueno, a ver. Dice, Balrog decía que éramos bastante flojos para detener a Bison. Dice, nada mal. Escúchame, te voy a decir lo que he escuchado. Dice, hay contrabandista arma llamada Sagat que está teniendo un torneo clandestino de artes marciales. Capaz que aprendas algo ahí. Chun-Li sabe más, pero ella no te va a dar ninguna información sin una pelea. Ella va a estar en la. En, ¿eh? El cuartel de noticias, o sea, el periodístico. Dice Wendy, bueno, bien, jefe. ¿Cómo vamos? ¿Vamos a la arena o vamos con Chun-Li? Vamos con la arena. Vamos a. Con Sagat, a ver. Sagat me da una paliza. Ahí está Vega, me mata de Vega. Y con el sumitón en la mano. Yo no, creo que ni tengo que pelear, con todos los que me apuntan ahí. Dice, 15 logra infiltrarse a través de los guardias en la puerta de la arena, pero es rápidamente reconocido por Sagat, y sí. Pero, Coronel Gil, qué bueno que se una a nosotros. Estamos buscando por un contrincante para mi campeón. Parece que encontramos uno. Así que supongo me va a tocar pelear contra Vega, el español. Porque claro, no sé si alguna vez jugaron Street Fighter, pero cada personaje en Street Fighter tenía una nacionalidad. Y en el 2 por lo menos, viajás a cada país de esos. Ve, bueno, vamos con el Vega, el torero. Ahí está, puño en los huevos, Uy. Ah, bueno, Vega más rapidito, Che, un alcance, tiene sentón. No, bueno. Vamos, que es un. No, bueno, dale. No, bueno. Ahí está, eso. No, bueno. No, bueno. Ahí está. Eso. Eso. Bien. Eso. Bien. Ah, pensé que lo había ganado. Uf. Me confié. ¿Qué es esto? Está cabrera, pide, ¿qué estamos haciendo? Ahí está. Bien, patada en la cara, le doy encima, Con 43 minutos para detener a Bison. No, que 40. Sí. ¿43 minutos son? Sí. Vamos, ¡Ay! No, bueno. Está bien. Vamos, ¿Qué hacen? Yo les digo, la verdad, este juego, todo bien, pero lejos, no son nada fluidos los movimientos. Bueno, yo creo que son más fluidos los giros de Vega que mis ataques. Ahí va. Vamos, Está bueno. Ahí está. No, bueno. Dale, Vega. Sin. Ahí está. Porque las colisiones, por favor. O sea, ¿él me esquiva con eso? No, bueno. ¿Le saqué mi ton? Joder, me jodes. No, bueno. ¿Qué es eso? No, bueno, ¿qué pasó? Ahora. Sonic, boludo. Ahí está, lo vencimos. Era Sonic dando esos giros. ¿Será que podrás agarrar mi ton si le ganás? O sea, va en algún momento, no sé. Pero bueno, ahora supongo que me toca pelear contra Sagat, a ver. Dice. Ni bien Gil gana. Tropas de. Las tropas de. Bueno, esto, ponele que sea la ONU. Atacan el edificio y arrestan a la multitud. Sin embargo, en la confusión, Sagat y Vega logran escaparse. Con nuestra interrogación de Sagat, de los hombres de Sagat indican que ahora está trabajando en los cuarteles del mercado negro. Vamos al mercado negro. Todo bien con Chun-Li, pero no te voy a ir a dar una paliza, Chun-Li. Ni a palo. Cuando Gil llega al mercado negro, Ken y Ryu lo empujan a un costado. Escucha, Gil, tenemos un trato y, no, y tú eres malo para el negocio. ¿Por qué no agarras a tus soldados de juguete y ves a casa? Ah, dale, pará, Ryu, Ken, me van a amenazar a ustedes dos. Ryu, Ken, de descuento. Claro, porque en toda esta película hay un tema. Todos los personajes, la mayoría son traficantes de armas. O hacen que son traficantes de armas. Vamos contra Ryu. Dale, Este me preocuparía con su Hadouken, pero bueno.
Esos escenarios, che. O sea, el primero de los soldados todo bien. Ese Hadouken. El segundo, que era el de la multitud ahí, estaba todo bien, pero muy mala calidad también los escenarios. ¿Qué pasó con la digitalización? No era tan mala. Y encima este juego está licenciado por Capcom. O sea, ¿qué pasó acá? Bueno, uff, está spameando, ¿eh? Ya empezó a spamear. Qué raro que Rey no spamea los Hadouken y los Shoryuken. Vamos, ¿eh? Bueno, ganó el primer round. A ver. No sé si le Ryu, no sé, porque Ryu creo que es en japonés. Vamos, ¿eh? Al menos tiene sombra los personajes, no sé, pero. Vale, el mercado negro es más un puesto de. O sea, un puesto cualquiera. Ahí está. No, bueno, dale, me vas a contratar a todo. Ahí está. No, bueno. Ahí va, ¿eh? Bien. Bien. Ah, bueno. No, bueno, pará. ¿Qué tenés? ¿Contraataque para todos? Dale, Ryu, vení acá. Ah, bueno. Ahí está, piña en la cara. Bueno, 1-1, ¿eh? Si le creo que le encajo unos golpes primero. Ahí va. Vamos, ¿eh? Bien. Upa. Ah, bueno. Uf, se Hadouken. Ahí va. Uf. Bien. No, bueno. No, bueno. Ahí está. Ahí está. No. Vamos, Ryu. Dale. No, bueno. Ah, pensé que había perdido. Bueno, ahora sí. Bueno, perdimos. Vamos de vuelta con Ryu, ¿eh? Ya me pregunto, está bien, no voy a estar media hora dando vueltas a ver si pierdo, ¿no? Pero. A ver. Vamos a intentarlo de vuelta contra Ryu. Supongo que después tendremos que pelear contra Ken. No creo. Igual hay momentos de la película donde parece que va a haber una re pelea y justo cae siempre la policía, o sea, o el ejército, y es como que frena todo. Como que decís, está bien, se hacen decir algunas partes de pelea. Pero la verdad es, no fue una. A ver, no fue el peliculón. Vamos a empezar por ahí. Lo sé. Es como película así como para pasar el rato, cagarte de risa, disfrutar de las actuaciones de Raúl Julia. O sea, no es mala en sí. Mala, mala como la plantean. Mala para los estándares de Hollywood puede ser. A ver, la crítica, como le encanta criticar, siempre va a considerar que la película es mala. A ver, vos decís, ¿es mi padrino? No. O la película que más le guste, por ejemplo, a ver. Voy a ir al ejemplo, a ver, mucha gente idolatra Taxi Driver, yo la vi, la verdad, no es mala, pero no me pareció gran cosa. Vi también, ¿cómo se llama? Un día de furia, o Breaking Down creo que se llamaba en inglés, y es como, dale, la verdad, medio como que no les digo que me embolé, pero bastante, medio mala me pareció, ¿eh? Es como dije, bueno, capaz que en su momento lo fue buena, pero es como, chicos, la verdad no me pareció gran película. Dale, Ryu, la conferencia. San Flauta, Liu. Ahí está. No, bueno. Me dio una patada en su ley ahí, ¿eh? Igual, si pierdo esta pelea, voy a intentar ir a los otros modos de juego. No porque me esté rindiendo, sino porque es como que. Vale, pará. Ahí está. Porque quiero mover los otros modos de juego que tiene este título. Porque, por ejemplo, tenemos un modo historia ya que es difícil. Bueno, pará, con esos Hadouken. Está. No, bueno. Este es ese spam que hace. O sea, no sé río, sino. Uf, me gano.
Okay, no puedo salir. Okay, vamos a ver, Pierdes, okay, bueno. No me digas que voy a estar media hora, sí. Ahora con alguien me van a preguntar. No te rindas, bueno. La verdad, no te digo que me voy a rendir, pero vamos a cambiar de modo de juego, ¿eh? Porque la verdad, todo bien, Cami, pero no va esto, a ver. Bueno, vamos a ver. Ya vimos lo que era el modo movie y nos queda Street Battle versus, supongo que no, y Trial. Vamos a ir a Street Battle. Vamos a usar otro personaje porque ahí solo podemos usar a Guile. Y a ver un poco para rememorar. Vamos, los personajes. Bueno, tenemos a Guile, a Akami, Vega, Sawada, que no sé quién es, Chun-Li, Honda, Ryu, Sagat, Blanca, ese maquillaje de Blanca, Ken, ah no, Ken, Zangief, Balrog, DJ, que este no me acuerdo quién era, y el Bison. Vamos a ir con, ¿dónde está Chun-Li? Y nos toca contra Sawada. Ok, Sawada, no sé, me acuerdo de ese personaje. Va, no me acuerdo ni en la película ni en los juegos. Supongo que debe haber sido el segundo de Bison o algo así. Aunque creía que el segundo de Bison era Sagat. Vamos, ¿eh? En el fan de fondo. No, bueno, ¿qué hizo? Hizo un aura de sangre. Para. Dale, Chun-Li, ¿eh? Vamos, ¿eh? Ok. Che, bien la pata de Chun-Li, ¿eh? Más rápido que Gil. Bueno. Ah, bueno, para. ¿Qué fue eso? Vamos, ¿eh? Bien. Ahí está. Vencimos a Sawada, ¿eh? A Chun-Li. Ese baile, ¿qué es? Este juego es muy raro. Ya entiendo por qué le fue tan mal. Es el baile del fideo, boludo. ¿Qué es eso? Bueno, vamos, ¿eh? Entonces, el elefantito de fondo. Esto me parece que haber sido un. Yandaló, este país ficticio. ¿Qué se hizo un seppuku este hombre? Este debe ser como un país estilo la India, no sé. Porque encima. Les dije. No sé si lo dije ya. Igual, sí, es como que la sangre chabón te utiliza como un aura. Pero. Medio como que los orígenes de los personajes están medio raros en la película. Balrog, en vez de ser un famoso boxeador, es un camarógrafo. Ella es Chun-Li, hace este baile del fideo y es una periodista. Blanca es un experimento que en esta película, encima en la película no le dicen Blanca, le dicen Charlie. Y Charlie es otro personaje dentro del juego. Y se parece que esta misión es un poco mucho, es un poco demasiado para ti. Ok. Bien. No sé si esto es como. Cuenta como un modo arcade. A ver. Ah, otro joder, que tengo que vencer a todos esos. Vamos contra Gil. Bueno, vamos, Gail, le dicen. Aunque es Gil, creo, pero bueno. No sé, depende de la pronunciación. O capaz que lo estoy pronunciando mal, pero bueno. Y Charlie o Blanca era como un. Era amigo de. Se queda para explotar. Porque. Como se dice, porque no quiere ser un monstruo. O sea. Es raro, y era amigo de. Y el que se queda con él es Dalsim. Algunos de esos personajes no son digitalizados, creo que algunos de hecho son como ese que está pegado, este que está donde estoy pegando. Ese parece que es un personaje 3D, porque la animación es muy rara de su cara. ¿Eh? Ah, pudo hacer la patadita. Che, pero Chun-Li es mucho mejor que Gil. Todo bien, Gil, pero no, ¿eh? Ahí está. Qué raras las animaciones de este juego, son muy raras. Ahí está. Piña en la cara a ese Gil.
Ah, bueno, por lo menos no hizo el baile del fideo, ¿eh? Hace como una reverencia. Vamos, ¿eh? Igual, ¿por qué el traje tan estereotipado, chicos? No de China, no. Yo entiendo que Chun-Li es un personaje de China, pero ¿por qué el traje tan estereotipado? O sea, podían tomarse alguna libertad, o sea, no es que. Parece que esos trajes que se ponen generalmente en los restaurantes chinos norteamericanos, o sea. Ahí va. Bien. Y Gil con una musculosa, dale, o sea. En su traje militar, o sea. Esta película es muy estereotipada. Uy, vamos, ¿eh? Ahí va. Listo. Ganamos. Ganamos segundo round, ¿eh? Bien, reverencia, me saludan. Vamos, ¿eh? Vamos con la próxima pelea. Sí, esto es más como un modo arcade. Porque elegí un personaje. Supongo que voy a ir avanzando hasta que gane o hasta el jefe final. Ok. Ah, bueno, dice. Tú la he pasado. Dice. Fue más duro pelear. Fue más duro conseguir una noticia que pelear con vos. Ok. Vamos a ver contra quién me toca ahora, ¿eh? Y esto lo voy a hacer hasta la primera pelea que pierda. Y voy a mostrar el modo trial que es el final. Contra la Cami, a ver. Vamos, ¿eh? También el traje de Cami. O sea, yo entiendo que quisieran ser lo más fieles al juego, entre comillas. Pero el traje es lo más impráctico para todo. Y lo más vistoso. Mira, o sea, ¿quién pelea eso? Más una malla de playa lo de Cami. Yo entiendo que el personaje se haya vestido así, pero. Imagínate estar vestido que eso más. Estás para Baywatch en vez de una misión de combate. Vamos, ¿eh? Ah, mierda, me hizo un suplex. Ok. ¿Eso se supone que son botes militares, lo del fondo? Sí, o. Ok. Y no sé si parece que están como. De fondo me parece un estadio más que nada. Otro suplex. Vamos, no es, es un juego bastante flojo, ¿eh? Yo digo, tiene bastante contenido en cuanto sí. Tenés un modo historia. Si te aburrís, tenés un modo arcade. Pero. No sé cómo tomarlo. Porque las animaciones son muy malas. O sea, son lentos los movimientos de los personajes. Pero a su vez tiene muchos personajes, tiene tres modos de juego, o sea. No sé cómo tomarlo. Hasta ahí tenés soporte para dos jugadores, o sea. Lo que sí, por ejemplo, no hubiera. No sé si lo tiene, pero lo que me gustaría es que hubiera un segundo traje para cada personaje. Por ejemplo, Chun-Li vestida de reportera, Cammy vestida de soldado. Pero. Gil, no sé, vestido con el traje, con la boina. O sea, Bison, no sé, como Bison. El Sagat con su traje de mafioso. Vega con su traje de torero. No sé, digo algo como para. Está bien que. No sé si es pedir mucho a un juego de PlayStation 1. Yo creo que no. El baile del fideo. Y. Capaz que sí, pero no sé. Yo digo. Para mí este juego fue más un intento de lucrar con la película. Y la idea de Capcom de monetizar la película, porque dice, bueno, no voy a dejar que nada se interponga en mi camino, ok, no, fue un discurso genérico el de esta pelea. Vamos, ¿eh? Vamos, ¿contra quién nos toca ahora? A ver. Che, pantalla de carga bastante largas, ¿eh? Ken. No sé cómo Capcom licenció esto. Y ahora estoy pensando, ¿ellos desarrollaron esto? O sea, porque la verdad este juego está bastante flojo de papel, ¿eh? Pero sí, por lo menos los primeros Street Fighter, el 2, todo. El Street Fighter era un juego bastante simple. O sea, fue un juego muy adelantado a su época. Es muy querido. De hecho, se deben hacer torneos todavía de Street Fighter. Tuvo bastantes versiones que fueron añadiendo contenido.
Pero es como que no sé si cómo tomarlo. Igual antes de terminar este juego. Ah, bueno. Medio fue el fueguito este. Ken spamea menos igual los movimientos que Ryu. Siempre Ken fue menos spam. Pero salvo por ese movimiento, el Shoryuken. Me olvidé de subirlo a la dificultad máxima, así que para el último modo lo vamos a subir al máximo. Para ver qué tan difícil es, ¿no? Bien. Bien. Puntaje. Vamos, Ponele que este juego te compras, es uno de los pocos juegos que tenés, o directamente uno, el único juego de pelea que tenés. A ver, ¿qué es lo que puedes hacer? Intentar ganarlo. ¿Cómo superar tus puntajes? No sé si habrá algún personaje bloqueable, creo que no, porque ya te da todos de una. Eso también, qué sé yo. En cierta manera, tener personajes desbloqueables, por más que te da como un incentivo a seguir jugando. Si das todo el contenido de una, es como que un poco te motiva, decís, che, ¿qué es lo próximo que me queda por hacer en este juego? Ya está. Bueno, vamos, Vencimos a Ken bastante rápido, Ahora con Chun-Li me está yendo muy bien. El baile de Fido para festejar. Vamos, Se baile, boludo. Bueno, la próxima vez aprende a bloquear. Sí, la verdad, ninguno está bloqueando acá en este juego, sí, no. El Vega creo que bloqueó alguno de mis golpes. Vamos a ver contra quién nos toca. A ver. Ya creo que esta es la quinta pelea. Sí, la quinta. Contra Blanca. ¿Ok? ¿No voy a ser verde Blanca? Ah, qué sé yo. Pero. Y además creo que no pelea Blanca. Experimentaban en él en la película, pero no me acuerdo si peleaba. Creo que no. Pero bueno, no. Se ve que en esta no es. Hay una científica ahí. Sí, científico parece que está más bailando que otra cosa. Vamos, Ay, me lo creo. Bien, utilizó por lo menos el movimiento del juego. Ah, oh, se mueve. Se blanca. Ahí va. Bien, hizo su otro movimiento característico que es el giro ese, No a lo. A lo. A los Sawada. ¿Sawada era el que se mandó el girito a los Sonic? No. No me acuerdo quién era el que se mandó. Vega se había mandado ese giro a los Sonic. Nada que ver. Ahí está. Bien. Ganamos el primer round, Me mata que se quedó congelada en el aire, electrocutada. Y después saltó. La musiquita bien, o sea, está bueno, está acompañando, pero sigo pensando que los escenarios son muy, quedaron muy atrás. Yo creo que la calidad de los escenarios está a nivel de Mortal Kombat 1, porque ni siquiera el 2. En el 2 ya eran bastante más coloridos. De hecho, la paleta de colores del 2, del Mortal Kombat 2, no solamente es más colorida que el 1, sino que es más detallado en los escenarios. Y si este juego es de la misma época, realmente no. Yo entiendo lo que quisieron hacer, quizá Capcom quiso competir en cierta manera con Mortal Kombat, pero no. No lo estarían logrando. Vale. Ah, bueno, me está mordiendo. Vale, tampoco era un salvaje Blanca, bien experimentado en él, pero. Por lo menos en la película. Ahí está, me hizo el girito. No, bueno, pará. Tampoco era tan salvaje, che. Vamos, No, bueno. Medio. Ese giro, ahora que lo pienso, es similar al de Kano de Mortal Kombat, No sé quién habrá plagiado a quién ahí, te digo. Probablemente se hayan inspirado los de Midway en el giro de Blanca. Pero bueno, vamos a hacer un poquito
No hay, como que no vimos nada. Vamos, ¿eh? Patadita. Dale. Bueno. Bien. Baile el fideo para festejar. Costó un poquito más Blanca, ¿eh? Blanca me ganó un round. Así que... Vamos, Chuli, ¿eh? A ver qué le dice a Blanca. Es un buen chico y quédate abajo. No, vale, le está tratando de perro. Pobre Blanca, che, experimentaron en él. No es un... No es una FS, loco. Bueno, vamos, ¿eh? Ya vencimos a Blanca y ahora... Sexta pelea, Onda. El luchador de sumo. Vamos, ¿eh? Ya puede ser que... Creo que acá puede ser que me venzan. No sé por qué, tengo un presentimiento. Si ya el juego con Blanca subió un poco más la dificultad, con Onda, que tiene esas palmadas, puede ser que me... ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto del lugar? Sí, sabía, por esos puñi... por esos manotazos que estaba dando ahí. Bien. Igual tengo la ventaja de las patadas, pero... Onda creo que es más de los golpes de puño. Ah, bien. Ok. Bien. Ahí está. Vencimos a... El primer round, ¿eh? Todavía él puede darme la vuelta en el segundo. Vamos, ¿eh? La musiquita le dio bien, pero los escenarios... Es como que estos escenarios realmente, digo, parecen del sacado de Mortal Kombat 1, de los antiguos que se ven. O sea, de los simples que se ven. No se distinguen las facciones de nadie, no se distinguen... Solamente con el elemento cuando están quito de perfil se distinguen un poco, pero... los guardias esos están copiados y pegados. Y no se distingue las caras tampoco de ellos. Mira, yo pensé que iba a ser más difícil y vencimos a Onda. Bueno, bien. Ok, la musiquita se lupió ahí, volvió a empezar. Vamos, ¿eh? A ver qué le dice Chun-Li, porque la verdad tiene unas frases. A ver qué le dice. Parece que esta misión es un poco más, un poco demasiado para vos. Bueno, la verdad que... Ya sé que está, se están subiendo los humos a Chun-Li, ¿eh? Vamos a ver quién es el próximo rival, ¿eh? ¿Contra quién me toca ahora? Contra... Vega. El girador de Sonic, ¿eh? Vamos. Vamos a ver si Vega es más difícil o si es tan fácil de... Va. Igual Vega me esquivó bastante los golpes. ¿Qué pasa? Que Gilly era muy lento. Chun-Li es un personaje un poco más rápido de estar. Bueno, bien. Su escenario, ¿eh? Vamos. Nota que la gente tiene un cartelito ahí que dice Vega atrás. Pelea clandestina, pero son re fanáticos. Un corazón, Vega, dicen. Me pregunto si estos serán los desarrolladores del juego que se pusieron como escenario. La gente de Capcom. Ahora, la gente de Capcom, ¿no? Bueno, ¿eh? Estaba peleada, está peleada. Él tiene mucho alcance con esos mitones. Se lo saqué. Es verdad, cuando le sacas el mitón es como que entra en un modo rápido. Yo a veces no sé qué es mejor en este problema. No, bueno. Saludos, ¿qué hace? Che, pero igual tiene dos mitones. Ah, no tiene uno solo. Ah, te voy a decir dos mitones, pero pierde los dos. Pierde uno solo. Bueno, vamos, ¿eh? Uf, no hizo un suplex también. Bueno, vamos, vea, ¿eh? Ahí está. Bien. Patada. Ahí va. Esos giritos que hace. Opa. Uff, otro suplex.
Bien, Vega. Uf, está duro, Vega, ¿eh? Ahí va. Bien. No. Ahí está, ganamos el round. Está costando, ¿eh? Bien, bien. Ya se notó bastante la dificultad. Aunque Vega es un personaje muy rápido también, como Chun-Li. Pero no tiene que perder el mitón, porque se ve que cuando pierde el mitón. Hay uno que le está dando golpes al de ahí, debajo del cartel de Vega. Hay uno que le está agarrando la cabeza al otro. ¿Qué pasa en ese escenario? Ahí va. Bien. Ahí está, se repite, es el mismo chaboncito. Se ve que repite la gente ahí. No había tanto presupuesto para poner tanta gente. Ahí va. Ahí va, vamos. Uf. Ah, ese ataque. No. Ah, me dio con el mitonazo en la cara. Salí de ese festejo de Vega. Igual me parece que tuvieron una uniceja, Vega, no se le ve la cara. Bueno, a ver. Vega me dice: mi cara va a ser la última cosa que vas a ver. Ah, miércoles, ¿eh? Con esa mirada y ese pelazo, ¿eh? Esa trenza de Vega. Bueno. Nunca te rindas, te dice. Vamos a dejar que. ¡Ay no! Le puse sí, continuar. Yo no quería continuar. Le puse X. Quería ver el otro modo. Bueno. Vamos a intentarlo una vez más contra Vega, ¿eh? Si no perdemos. Ah, mira, puedo cambiar de personaje. Vamos a elegir a. No, voy a seguir con Chun-Li. Después en otro modo voy a usar a Zangief. Pero vamos a seguir con Chun-Li. Ok, a ver. Sí. Yo no quería continuar la pelea, pero bueno, vamos a. Porque quería ver el último modo, Trial, y ponerle dificultad máxima, a ver qué es eso. Pero bueno, vamos a ver qué surge de esta pelea de revancha contra Vega. Vamos, eh. Ya empezamos duro, eh. Ok. Bien, opa, metimos. Uff, saca un montón ese ataque. Ah, bueno, me sacó casi la mitad de la vida con esos tres, con todos esos dos ataques. ¿Seguro? Que se vea. ¿Qué tal? Ahí va. Bien. Uf, durísima la pelea, ¿eh? Imagínate si Vega fue el jefe. Ya te digo que Vega es. Imagínate la última pelea, Vega. No, olvídate. Bueno, ahí está. Uy, le saqué el mitón, cagamos. No, se mete a acrobacia este hombre y. Posible detenerlo. Ahí está, bien. Ah, me clavó una patada. Me nota que tiene el brazo como si tuviera el mitón. Es como que la animación ahí no cambia. Pero sin el mitón es como que le mete 120 de velocidad y sonaste. Bueno. Tus cicatrices te van a recordar de tu derrota. Bueno, por lo menos que te deja vivo. También si sí, te di unos mitonazos también. ¿Cómo no vas a quedar con cicatrices? Bueno, a ver. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. ¿Qué fue ese grito?
No, este juego es muy raro. Ay, Dios. Mientras más juego, más raro es este juego. Los gritos de Vega, el Chun-Li, las frases, no. No, no, este juego. Ahora entiendo. ¿Qué quisieron hacer? Claro, es muy rarito cuando golpean a Chun-Li. Ranking. Y baila el video. Ok. Eso también donde estaba en una enfermería, no sé. Bueno, vamos a salir la cinemática. Y vamos a ir a opciones. Ay, la verdad me hizo reír porque sé que fue eso, es raro. Les digo, este juego está avanzando cada vez más, más raro se pone. Bueno, pusimos la dificultad máxima, ¿eh? Vamos a ir a Trial Battle, el modo final, supongo, del juego. Vamos a ver qué es. ¿Será un modo así versus simple? Sí, vamos a ir a usar a Zangief. Guild, ok. Trial. Trial es modo prueba, generalmente. Pero bueno. Trial mod sería modo prueba, trial battle, batalla de prueba. Será para probar los personajes. Ah, mira lo que le está trabado Zangief, ¿eh? Uy. El alcance que tiene Zangief, ¿ves a lo largo de esa pierna? Vení, Gil, no seas. Bueno, pará. ¿Cuánto me vas a tirar? Dale, Gil. Ahí está. Uff. ¿Qué es un cabezazo esto? Ahí está. ¿Qué es ese movimiento? La garra que le metí. Bien, la de Zangief. Es el movimiento característico de Zangief. Ahí está. Toma. Che, pero no saco nada. Sacó más la piña de Gil que mi agarre. No, bueno. También el salto que da Zangief pesa 500 kilos, Zangief. Una mole, mira los brazos. Ahí está. Vamos. Eso en teoría es dificultad máxima, ¿eh? Así que me debería estar costando un montón y lo dejé en uno prácticamente a Gil. No de vida. Vamos, ¿eh? Bueno, él gana el primer round, pero todavía podemos ganar el segundo, ¿eh? Bien. Sí, no saco nada con ese ataque. Y es el ataque característico de Zangief. Debería sacar más. Mata que los deditos. Es una mole este hombre para hasta para caer. Cae durísimo. Bueno. Uf. Yo creo que ya está perdida esta pelea, ¿eh? Me levanto y él me tiró dos ataques, dale. Ya está, ¿eh? Porque te levantas en segundo, recibís sí o sí uno. Ahí está. Ok. No es que, yo digo, probaré otro personaje más porque no. Ahí está. Jódeme que le gano el round. Bueno. Uy, ah, bien, ahí me contraatacó. Bueno, bien. 1-1, ¿eh? Acá es el Zangief. Sí, está Duracell también para festejar. Vamos, ¿eh? Vamos, Gil. La debilidad de Gil parece que son las patadas de esa, las patadas voladoras, porque es como que. Bueno. Ahí se despertó Gil, ¿eh? Se ve que eso, el segundo round se confió, se durmió. Vamos, ¿eh? Uy. Ah, bueno. A ver, se despertó, ¿eh? Ahí está. El tema es que si le das mucha distancia a Gil, te tira esos, el Sonic Boom, que es esa onda expansiva que me tiró, y me caga. Y ahora este me está bloqueando todos los ataques por arriba. Y me cagó. Me cagó ganando. Ah, va. Bueno, se engominó y terminó de festejar. A ver. ¿Me dirá algo el personaje? No creo. O sea, me viste así, parecerá como algo diciéndote. Sangre. Agresividad 3. Completado 2. Masterizado 1.
Index de puntaje Street Fighter 92. Ok. Me mata la carita desilusionada. Bueno, a ver. Ah, ok. Vamos a ver, probar una vez más Trial Battle. Es como un modo de puntaje para medir que también jugás, supongo. Bueno, vamos a usar uno que no usemos. A ver, Guild, Onda, Balrog. DJ, creo que no apareció hasta ahora. O Sagat. El Bison no. Vamos a usar a Akami, a Vega. Vamos a Sagat. Ah, o sea, sí o sí es Guild la pelea. Bueno, no podemos elegir otro rival. ¿O será que avanzaremos? No sé. A ver. No sé, vamos a intentar. La dimensión es Sagat. Supuestamente es muy alto, pero. ¿Eh? ¿Qué es ese salto? Este juego es muy raro. La dimensión. Creo que Sagat está medio. Sagat hacete ver la columna porque está medio raro para saltar. No, bueno. Dale, ¿cuánto me vas a tirar? No, bueno. Para. Y. Se agarra, sí me costó, ¿eh? Pará. Joder, de repente se ralentiza y. Uff, casi, ¿eh? Ahí está. Patadón de Sagat y lo encima el primer round, pero ahí nomás, ¿eh? Me va a estar pensando. Ese saltito raro que hace. Ahí va. Vamos, ¿eh? Saltito. Uff. Sacó un montón ese agarre. Uy, no, no. Casi la mitad de la vida me sacó de allá, ¿eh? Bien. Uf, esquivamos eso, bien. Ah, ese ataque me sacó un montón. Uy, cómo pegó, ¿eh? No, bueno. Para, Gil, ¿te despertaste? Siempre se despierta como el tercer round. Vale. No, bueno. ¿Me venció? No. Igual le queda. No, ahí está. Ahí me venció. Bueno. A ver qué puntaje me da. Si me da un puntaje mejor que en el. Que con Zangief. Ah, en tercer round. Pensé que había. Ah, porque yo gané primero. Pensé que. Bueno, vamos, ¿eh? Ahora sí, le damos todo. Vamos a dar todo. Ahí está. Uf. Ese Sonic Boom me tira. No. Bien. Ah, ese ataque. No. No, bueno, pará. No, no seas tan chorizo, Gil. Bueno. No, bueno. ¿Cómo que el? Uf. Imposible esquivar ese patadón, ¿eh? Lo clavo justo. Bueno, ganó bien. Medio chorizo, pero ganó bien. A ver. Puntaje de esa gata, a ver. Vamos a ver cómo me puntean. 2, 2, 1. 26. Está como. Se estaban moliendo el tiro Mortal Kombat, ¿eh? Bueno. Manquitos y manquitas. Esto ha sido Street Fighter The Movie. Espero que les haya gustado, los estaré viendo en otro video, no se olviden de dejar su like, de comentar el video, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho y de recomendárselo a sus amigos y sus enemigos. Rexen se está despidiendo de ustedes, pero lo más importante de todo y como siempre les digo es que sigan jugando.